expectativas son de tener un año más tranquilo de lo que fue el final del año pasado, que debutabas de alguna manera como concejal y te encontraste con un consejo que debatió hasta las últimas? A ver, espero que sea más tranquilo, sí, pero yo creo que el hecho de haber generado una discusión en temas importantes para la ciudad hace que también le dé una responsabilidad al Consejo y un protagonismo que creo que es el que se merece, porque aunque mucha gente no conozca, es muy importante la función del Poder Legislativo en una localidad, porque es el sustento de todo lo que, no solamente de la gestión, sino del trabajo de toda la municipalidad. Uno de los temas en carpeta es la tributaria, ¿no? Que fue vetada, propuestas alternativas. ¿Se estuvo pensando algo en el periodo de receso? No, se leyó cuando ingresó, pero no se hizo un análisis todavía. Se esperó que ingrese primero ordinarias. Creería que después entrará en comisión y se hará el debate pertinente como para ver qué solución se encuentra. ¿Proyecto del concejal de Lorenzi? Y hay mucho todo lo que se usó en la plataforma en las campañas. Yo creo que el hecho de haber hecho una plataforma en conjunto va a ser mucho más fácil para trabajarlo con el bloque, así que vamos a ir viendo de a poco, ir presentando, no todos juntos, sino cómo se va dando a través del tiempo. ¿Del primero de enero acá en qué trabajó Carlos de Lorenzi, en qué trabajó el bloque? Sí, en sí, fundamentalmente nosotros fue más todas estas discusiones que hubo con presupuesto, con tributaria y con otros temas, no se pudo presentar un proyecto como bloque en sí, pero ya estuvimos en el receso trabajando con algunos proyectos que esperemos sean presentados, vamos a empezar a presentarlos en las ordinarias ahora, cuando empiecen las ordinarias.